No somos muchos, no somos pocos, estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Amigos, comenzamos. Aquí estamos, 2 más 2 desde Puebla, su amigo el sensacional payaso Romanito, saludándolos en su programa del día de hoy, con invitados, con sorpresas, con noticias, con recuerdos. Y esta es la canción con la que empezamos. ¿Y conocen al patito Juan? El patito Juan. Y vamos a llamarlo para empezar a bailar con él. ¡Aplauso! Cuacua. Amigos, amigas, amigos, amigas, amigos, amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy el sensacional payaso Romanito, hoy saludándolos en este día tan bonito. ¿Por qué? Porque estamos con ustedes, estamos saludándolos desde aquí, estamos 2 más 2 desde Puebla y su programa Payaseando el Show con Romanito. ¿Y qué creen? Pues vengo un poquito, me falta el aire porque, ¿qué creen? Me fui de viaje a Hermosillo, Sonora. Ya tengo visa americana, entonces ya puedo ir a Estados Unidos, gracias a Dios, fuimos hasta allá por ella. Pero hace un calor, estábamos a 40 grados, oigan amiguitos, 40 grados. Entonces, pues te quedas sin aire, y me dio un poquito de tos, entonces apenas estoy saliendo, llegué el martes, viajé domingo y lunes, y llegamos el martes, entonces apenas me estoy recuperando y estoy tomando mi nivel de aire, porque aquí estamos a 24, a 22, y allá a 40, imagínense. Pero ya gané aire, ya estamos bien. Ahora sí, nos vamos con la canción del recuerdo. Recuerden, mis cuates, que siempre tenemos que empezar con una cancioncita, y les voy a poner una canción que es del recuerdo porque es viejita. Es del recuerdo porque la han cantado muchos personajes, como Barney, como Lagrimita, como el Plin Plin, como la han cantado, muy, hasta Tatiana la cantó, pero es muy famosa porque la cantan en el béisbol, la cantan en el básquetbol. No, es, ¿quieres aplaudir? ¡Aplaude! Así se llama, si tienes muchas ganas de aplaudir. Miren acá está, miren. Y ustedes la oyen en el estadio de béisbol, la oyen en la cancha de básquet. Él es Barney. Este Barney es de 1990. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de silbar, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de silbar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de silbar. Si
tú tienes muchas ganas de reír. ¡Ja, ja! Si tú tienes muchas ganas de reír. ¡Ja, ja! Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. ¡Ja, ja! Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. ¡Ja, ja! Así es, amigos, amigas, amigos, amigas, amigos, amigas, transmitiendo en vivo y en directo. Y ahora nos vamos a la siguiente sección. Se despide de todos ustedes Barney y nos enseñó a aplaudir y a cantar. Ahí lo ponemos en su lugar. Muy bien. Y ahora, amiguitos, la siguiente sección es la del recuerdo. Qué bonito es recordar. Les traje un recuerdo bien bonito porque cuando yo empecé de payaso, créanme, yo no era payasito primero. Primero me enseñaron los magos a ser payaso. O sea, me aprendí unas magias, me gustó. Y entonces, mi primer amigo mago es el mago Abel King, y él me invitó a un festival donde ya trabajaba yo de payasito. Y él, miren, aquí está, esto se llama Asociación de Magos e Ilusionistas del Estado de Puebla, y este diploma me lo gané en el Festival de la Magia. Esto lo hicimos en el Teatro Principal y hubo muchísimos magos y muchos payasos, y gracias a Dios, miren, tuve la oportunidad de participar y de ganar. Y esto fue, fíjense, lo hice así para que ustedes vean la diferencia y la cantidad de años que pasan para que podamos, pues, tener la experiencia, la capacidad y presentarles bonitos números. Esto fue en 1988, septiembre de 1988. ¿Eh? 1988, yo inicié en 1984. O sea, cuando yo tenía 4 años de payaso, me invitaron a hacer este festival y me lo gané. Y acompañando de les traigo mi participación en el... miren, ahí está, ahí lo tienen en la pantallita. Y también les traje el de la misma asociación, pero ahora ya con otro nombre, que se llama Amigos de la Magia de Puebla y los Asociados, y la Asociación de Ilusionistas Latinoamericana me hizo el honor de incluirme en el libro de los payasos. Y se los traje el día de hoy. Miren, acá está el libro, miren, acá dice el libro de los payasos, y acá está su amigo Rabanito, y acá está mi premio por trayectoria. Entonces, se los quise traer para que vean desde cómo empezábamos, cómo nos daban un diplomita, y luego cómo nos dan un reconocimiento por esa trayectoria tan bonita de divertir a la gente. Miren, y es la misma fecha, el 15 de marzo, pero del 2016, y dice así: Magos, Amigos de la Magia Puebla y la Asociación Latinoamericana de Ilusionistas AC, me otorgan el reconocimiento por trayectoria. Pues, amiguitos, esto les quería compartir para que ustedes vean en la historia del payaso Rabanito de Puebla. Y ahora, amiguitos, el día de hoy tenemos a un invitado. Él viene a saludarlos. Es de mis mejores amigos. ¿Por qué? Porque cuando yo no puedo, por ejemplo, ahorita que me fui a viajar y de repente se me cierra la garganta o no puedo por la enfermedad, pues, ¿qué creen? Invitamos a un amigo y él a veces me cubre, a veces me hace favor de acompañarme a las fiestas. Él es mi amigo de muchos años. Quiero pedirles un fuerte y bonito aplauso para recibir al payasito. Bueno, más bien payaso, porque cuando te dicen payasito te sientes como chiquito. No, al payaso, el señorón. Él es ni más ni menos que Tomillito Plus High Set. ¡Apláudale! Pásale, Tomillito, pásale. ¡Aplauso para Tomillo! Ah, ya tienes tu micrófono. Él es Tomillito, Tomillito Plus Kaiser. Hola, Tomillito, ¿cómo estás? Muy bien. Pues, me da mucho gusto que vengas al programa, que estés aquí acompañándonos. Platícanos un poquito cómo has estado, qué has hecho, dónde andas. Trabajando. ¡Ah! Eso es bueno, trabajando. ¿Y de qué trabajas? De payaso. ¡Ay, de payaso! Oye, eso es chido, nos gusta mucho. Y aparte de que trabajas de payaso, ¿qué más haces? Estoy en mi casa. ¡Ah! Sí, porque está en la cuarentena, ¿verdad? Soy amo de casa, fíjate. Soy amo de casa. Tú lavas, planchas. Sí, porque si no lo hago, mi señora. ¡Ah! Un payaso mandilón. No, ¡ah! No soy mandilón. No. No, obedezco a mi mujer para evitar problemas posteriores. Previenes. Prevenido, qué bueno. Un payaso prevenido. Un payaso prevenido, vale, no. Por dos payasos prevenidos. Ah. Déjame platicarte que aparte de ser payaso, yo trabajo en una empresa que se dedica a la educación. Por cierto, un saludo a todos que mis no compañeros. Que no se oye tu voz. ¿No se oye? Oye, bueno. Espérame. ¿Al mío sí se oye? Sí, sí se ve de hoy. ¿Ahí se oye? Que hables como hombre. No, tú, a ver, ¿cuál hombre? Bueno, es que
¿Somos hombres o payasos? ¿Somos hombres o payasos? Bueno, sí, bueno. Oye, ¿y guardaste las llaves del bocho? Sí. Sí, están guardadas. Ok. Oye. A ver, chécame el volumen. A ver, vamos a checarle ya. Chécale el volumen. A ver, vamos a ver. ¿No se oye nada? Sí, está. ¿Ya se oye bien? Volumen. ¿Ya se oye bien? Sí, no. El que no oye es él. ¿Sí se oye bien? No, es que dijimos de mayones y luego escuchan. ¡Ay, a mí me regañan igual! Así son todos, así. Pero lo niegan. Nadie lo quiere decir. Nadie quiere decir que hay que prevenir. Ok, oye, Tomillo, vamos a ver si ya tenemos saluditos, amiguito. Me decía que ya tenemos saluditos. Vamos a ver al Tomillito aquí, el invitadito. Vamos a ver mira, nos están mandando. Mira, qué buena onda. No manches. Miguel Ángel de la Rosa vino hace 8 días, el Danny's Boys. Ah, sí, Danny's saludos, Boy. Mi amigo Dani. Mira, hoy vino saludos, Tomillito. Danny's. Miguel de la Ángel, ya estamos listos, mi amigo. Y nuestro rabanito. Comparten este video en Amigos Compartir, Alarmas Innovation. Saludos, mi chiquirriqui, ya me acordé de ti. ¿Te acuerdas de mi sobrino? Sí. Él es chiquirriqui, es chiquirriqui, de Alarmas Innovation. Él es ingeniero. Innovation. Saludos, MK, son los de Mary Kay. Saludos a las... saludo a Vane, saludo a la directora Vane, saludo a Lía Kaeli. ¡Hola! Viste que cantó el Patito Juan y que también salió Barney cantando Si tú quieres aplaudir. Estuvo chida esa, ¿no? Ah, sí, es del recuerdo. Tiffany estuvo aquí también haciendo caritas, vino Tiffany. Saludos, mi Tiffany, gracias. Acá está tu espacio y acá te esperamos. Mari Rodríguez, cada 8 días se conecta. Gracias, Mari. ¡Mua! Un besote para la Mari que nos acompaña todo cada 8 días. Anita HS, felicidades. También para ti, un abrazo. Dale un aplauso a Anita. Ah, hola, nice, mi hermana. Saludos, hermana mía. Saludos, cuñado. Acá dice Marayo. Marrayo. Es mi mamá. Muchos saludos, señora. Gracias por mandarnos al Tomillito. Janet Hernández. Aquí estoy yo. También es mi hermana. Hola, Janet Hernández. Muchos saludos. Oye, muchos. Son Marta Pérez. Marta Palafox. Marta Palafox. Antonio Carlos. ¿A qué? ¿Antonio qué? Antonio Corio. Ajá. Mi jefe. Él es mi jefe. Jefe, acá está trabajando. Para que usted lo vea, ¿eh? Ahí está chambeando el buen amigo. Y Mafer Ramírez Cisneros. Hola, mi Mafer. Te vamos a invitar, mi Mafer. Saludos. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. ¿Qué te parece? ¿Que nos quieres platicar algo de lo que has hecho, de tu trayectoria, de tus años? Y luego nos... pues platícanos un poquito. Esta es una entrevista abierta. Así que después, ¿qué quieres platicarnos? No, pues fíjate, cuando yo era pequeño era un espermatozoide. ¡Ah! ¿Y luego qué crees? ¿Qué? Nací. ¡Oh! Nos está platicando su historia. ¿Y luego qué crees? ¿Qué? Cumplí un año. ¿Y te hicieron fiesta? No. Chico. Todavía no había fiestas, eso, ni lo conocían. Ah. Lo conocían creo que hasta que cumplí 10 años, 11, ya le vamos a hacer una fiesta al chamaco ese molón. Pero ya ves, así son. No, aquel entonces no hacían tantas fiestas. No sé si te acuerdes cuál era lo que te daban en las fiestas. No era mole. No. ¿Pastel? Sí, pastel, sí. ¿Gelatina? También. ¿Dulce? Sí. ¿Una paleta? No. ¿Un helado? No. ¿Un chicle? ¡Me doy! ¿Qué les daban? Sandwich. Ah, un sandwich. ¿Te acuerdas que no daban mole ni pozole, no. nada? Ah, sí, te hacían un sandwich y lo partían a la mitad, ¿no? Sí, sí. Un triangulito, un sandwichito. ¿Eh? ¿Qué pasó? Ah, sí, por favor, señor. No, es el yu. Ah, es para mí. El otro. Ah, es para él. Ah, es para él. Bueno, ok. Es que creo que el tuyo no se escuchó. No se oye, ¿verdad? Ok, espérame, bro. Ahora. Y nada más que en qué problema nos metimos. Aguanta, comercial. Ok, vamos al comercial del día de hoy. Recuerden que tenemos a Cangre Burger, Temis, dame. Temis Burger, nuestro patrocinador número uno. También tenemos a la panadería. También tenemos a las nuevas semitas. Ya está. ¿Ya? Acá está. A ver, yo creo que el tuyo. Sí, bueno, sí. Ok, Tomillito, ¿algún otro comentario? Sí. Ya te oyes mejor. Sí. Canico no, Tomillo, no, hasta pareces diputado. Sí. Habla así, compadre. Sí. ¿Cuánto con su voto? Lo vamos a meter después de diputado. Sí, vamos a meter. No, es que estas gafé shot hoy es para una rutina de al ratón. ¡Ah! Ya está preparado y todo. Yo también traigo las mías. Pues, ¿qué crees que? ¿No más tú o qué? Ya va de presumir, nada más que. Ya va de no manches. Mira, ahí está. Ahí está. ¿Ah?
¿Eh? Ay, ay, bueno, ¿qué, ya quieren ver la rutina? ¿Ya quieren vernos trabajar? Sí. ¿Ya quieren vernos hacer? Sí. Órale, entonces vamos a... ¿Ya no tenemos más saluditos? Ok, a ver, Dominguito, échame los saluditos. Échame los saluditos en lo que yo... Estás viendo yo, que no veo. Yo armo el escenario. Y para saludos, el día de hoy. Saludos para Ana María Limón. Saludos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo estás, Ana María? Para Ramón Dueñas. Ah, otro jefe. El súper. El súper. La directora Vane Martínez. ¡Órale! Vane Martínez. Mucha interferencia. Saludos. No se escucha el tomillo. Perdón, Smiuski. Ya sabe que los micrófonos de ahora ya son todos digitales, entonces son de Fayuca. Ah, ya se escucha. Gracias, directora. Muy amable. ¿Quién más? Ya nada. ¿Ya? Saluden. Marta Gómez Gallego. Saludos, Tomillito. Muchas gracias, Martita. Very good. ¿Qué tal? ¡Ya estoy listo! ¡Ya estoy listo! ¡Ya estoy listo! ¡Ahí nos vemos! ¡Ya me voy! Y esta es la tercera llamada para el sketch de hoy. ¡Comenzamos! Was it all in the fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? Oh! Fantasy. Ah! Fantasy. Ah! Where are you now? Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! 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 Okay. Música. Ay, qué buena onda. Ay, ay. ¿Eh? ¿Mm? ¿Ah? ¡Ah! Yeah.
Soy oso. ¡Aguatatawa! ¡Soy oso! ¡Aguatá! ¡Wow! ¡Sua! ¿Qué les parecía este tipo de trabajo, amiguitos? ¿Qué, cómo vieron el trabajo? Este trabajo no es de circo, este trabajo es de teatro. Así es como trabajamos en el teatro los payasos. Entonces ya les hemos mostrado las fiestas infantiles, ya les hemos mostrado el circo. ¿Se acuerdan que vino nuestro amigo Tripín y nos hizo malabares, así como en el circo? Y también ya les presentamos cómo trabajan los amigos que trabajan en el Zócalo, los que trabajan en Plaza.
Y hoy mi amigo Tomillo nos ayudó para presentarles ni más ni menos que un poquito de trabajo de teatro. Esto es teatro, se hace en escenario y se hace muy bonito, por eso casi no se habla y por eso casi no tiene sonido de audio ni de música, porque lo importante y lo bonito es la expresión que estamos ocupando. Nosotros, para hacer esto, se llama expresión corporal, así. Entonces, con eso nos comunicamos con ustedes y a ustedes les dan risa nuestros movimientos y nuestra expresión que hacemos. Espero les haya gustado el numerito y pues al ratito les hacemos otro, ¿qué les parece? Sí, está muy bonito. Vamos con los saluditos. ¿Qué tenemos, mi cuate? Saluditos el día de hoy. Claro que sí, vamos a ver. Vamos a ver, Miguel Ángel de la Rosa, muchas felicidades. Usted es un buen... Gracias, amiguito, gracias. Ana María Limón. Hola, Mari, ¿cómo estás? Ramón Dueñas. Directora Vane Martínez. No se escucha Tomillo. Ya lo compusieron. Directora Vane Martínez. Y el ahí mucha interferencia. Ah, tenemos mucha interferencia. Gracias por el aviso. Ya se escucha. Marta Gómez Gallegos. ¡Saludos, Tomillito! ¡Órale! Le damos un saludito. Le doy un besito de su parte. Ya, doctora, por favor, cúremelo, porque luego ve que ya anda muy estreñido, ya no quiere hacer del baño. Marta Gómez Gallegos, saludos, Tomillito. Miguel Ángel de la Rosa, saludos, mi amigo Miguel Ángel de la Rosa. Y ya sabes, Miguel Ángel de la Rosa, pues si te podemos apoyar en algo, vimos que tuviste ahí un problema con algún periodista, podemos apoyarte, apóyanos, recuerda que los payasos estamos para ayudarnos. Entonces, si podemos echarte la mano con algo, pues ahí nos avisas y ahí estamos los payasos para ayudarte. Y tenemos a Alex Juárez. Saludos, amigo Tomillo. Tomillo, te está viendo el Alex. Órale, mi Alex, saluditos. Negrazo, ándale, ¿eres negro o te das grasa? ¡Ay! Muy bien, ¿y qué tal? ¿Cómo vieron al Tomillito? ¿Eh? Se ve bien grandotote, ¿verdad? Está bien grandotote el Tomillo. Yo cuando lo conocí, yo pensé que era el de la tele que decía, lo haré, no lo haré, sí lo haré. Pero no, él es Tomillito Plus High Set. Muy bien, ya tiene bastante trayectoria y además es mi amigo y además mi compañero y además ha sido mi pareja de payaso y nos las hemos pasado muy bien y además también a veces me ayuda fabricándome algunos efectillos ahí de trucos de magia, porque él es muy hábil con las manos. Muy bien, bueno, pues ya no tenemos más saluditos, nos vamos a la siguiente sección. Antes de que nos acompañe Tomillo, vamos a ver qué sigue el día de hoy. Y para el día de hoy tenemos ni más ni menos, amiguitos, en la siguiente sección del programa. Claro que sí, y nos vamos a la siguiente sección. El invitado Tomillito, la entrevista, el show. Y vámonos con esta bonita sección que a todas las personas les encanta y que a las señoras a la que estudiaron en escuela en escuela comercial, así se llama, escuela comercial, pues tuvieron la oportunidad de aprender. Quiero decirles, mis cuates, que ustedes ocupan el celular, así, lo estamos cotorreando acá en el programa porque todos usan el teléfono con un dedito así. Nosotros, los de nuestra edad, usábamos todos los dedos para escribir en la computadora. En ese tiempo no había computadora, era máquina de escribir. Y la cajita de los recuerdos, que es esta, nos va a traer el día de hoy, la cajita del recuerdo, nos va a traer el día de hoy, ni más ni menos que lo que ocuparon sus padres para hacer sus tareas, lo que ocuparon sus abuelos para hacer sus tesis, lo que ocuparon todos los adultos de su casa para pasar la preparatoria. La máquina de escribir. El día de hoy, en la Dominguito, cuando quieras pasar, puedes pasar. Tú tienes acá está, estamos en la sección de la máquina de escribir. Y esta es una bonita máquina de escribir que es marca Olivetti Lectera 25. Miren, es algo semejante a la computadora. Las teclas tienen la misma posición que la computadora, exactamente. Nada más que la computadora tiene acá otras teclas con los números. Eso es adicional. Esta máquina es máquina de escribir manual, porque hay máquina de escribir eléctrica. Pero esta, vamos a ver, vamos a escribir un poquito. Vamos a usar el programa de hoy. Quiero decirles que hemos crecido en este programa. Aquí estamos 2+2 desde Puebla. Porque miren, así es como mandamos nosotros nuestra escaleta de contenido del programa. Miren, ahí está la máquina de escribir perfecta. Y ahí están los libros también. Miren, estos libros, cuando tú estudiabas mecanografía, en la escuela te obligaban, bueno, más bien te dejaban tus tareas. Y toda la... Pásale, Tomillito, pásale. Espérame. Ya a ver, te doy uno.
Y yo agarro el otro. Yo no tengo del Washington. En Washington. Y miren, nos pedían. Miren, quiero enseñarles este, porque miren, esto hacíamos con la máquina de escribir. A ver si lo podemos ver. Ahí está. Ahí está perfecto, ¿ya lo vieron? Con la máquina de. Ahí búscale uno, este tobillito. Ahí búscale uno. Son los dibujitos. Son los dibujitos. Entonces, vean. Acá les voy a enseñar otras. Ah, miren, este qué bonito está, miren. Y ahí tienen mis iniciales, Juan Manuel Martínez Aguirre. Soy su servidor, el payaso Rabanito. Y así hacíamos. Miren, estos eran nuestros ejercicios. Así escribíamos en la máquina de escribir. Ahorita les voy a enseñar, les voy a hacer una demostración. Porque, como ustedes saben, pues soy contador, y entonces los contadores teníamos que saber mecanografía, taquigrafía, archivonomía, que ya nos ocupa, es lo que archivamos. Tomábamos, miren, acá está otra, las cartas, eran las separaciones, ese barquito lo hacíamos con la máquina de escribir, todo es a máquina de escribir, ¿eh? No crean que acá ya aprendí yo a hacer cartas, miren, ya están las cartas. Ahora ustedes todo lo hacen en el teléfono celular, nosotros hacíamos esto. En la tablet. Miren, estos son oficios, es lo que nos daban, por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda. Miren, acá está otra. Me gustan las separaciones porque son dibujitos que hacíamos y que iluminábamos además con la máquina de escribir. Miren, y acá la sección de versos. Nosotros, para conquistar a una dama, le escribíamos versos. Mira, teníamos versos. Entonces, teníamos que escribir nuestros versos a máquina y todos iban firmados por nosotros. Un sellito, ese sellito te lo ponía la maestra cuando cumplías con la tarea. Y así es como te ibas formando con tu álbum. ¿Eh? Miren, acá hay otra división. Mira, está bonito, este me gustó mucho porque me recuerda cuando me dejaban la tarea porque no me salía el angelito y no podía yo pasar la materia. Oye, ¿eh? No tiene. Ah, pues no es que. No tiene dibujos. Estos son escritos donde, mira, acá hay otro dibujito. Qué bonito. Mira nada más, qué bonito. Más oficios, bonito. Cartas, diplomas. Ahí está, los poemas. Pues esto es lo que yo les quería traer, amiguitos, el día de hoy. Miren este está precioso. Me acuerdo que me costó mucho trabajo hacerlo. Son dos elefantitos a máquina. Ahí está. ¿Qué tal? Y ahora, quiero decirles que el Tomillito tiene un número de payaso de máquina de escribir. No sé si nos lo vaya a presentar. Sí, pero no, claro, ¿sí lo traes o no lo traes? Pero por su pollo que yes. Ah, ya va, ya, se, ya nos va. Que yes. Ahora vamos a usar la máquina de escribir. Te voy a enseñar cómo se usaba. Aquí vamos a ponerla aquí, así de ladito para que vean. Así para que vean. Heladito. Así, esa es de lado. Así es, para que vean. Ahí está. Vamos a ver, ahí está. Ahora sí. Vamos a ver qué. Es que, ¿qué crees? No la encuentro. Ahí está. Es que tenía su chiste, no crean que nada más era de llegar y ya está la máquina y escribir, no. Acá tiene un seguro y el seguro sabía que liberárselo, si no, no camina. Si tiene el seguro no va ni para allá ni para acá, pero ya se lo quitamos y ahí ya se lo pusimos, ahí ya camina. Ahí está. Acá tiene los renglones, si es un renglón, si es dos renglones, si es la separación. Entonces aquí le vamos a poner en el 2 para que es el de cuando hacemos las cartas. Y esta palanquita es para subir y si la quieres regresar con la mano. Ese rodillito, el rodillito se mueve así. ¿Qué tal? Está chido la clase hoy, ¿no? Está bonita la... Ahí está, miren. Estas hasta se les salían las teclas. Eso es, vamos a ponérsela bien para que ahorita el Toñito no esté. Así escribíamos, miren. Así. Y luego la de arriba, así. Y luego la de abajo, chu. Eso es. Y así escribíamos y además lo hacíamos sin ver. Lo teníamos que hacer sin ver. Y me podían decir cualquier. Y para bajarle, otra. Y empezábamos. Voy a poner mi nombre. Sin ver. Ahí está. Juan Manuel. ¿Qué tal? Ahora le voy a poner Rabanito para que vean. Acá hay otra tecla. Es que quiero decirles que estos aparatos ya son de recuerdo. Ya no los ocupamos. Entonces, pues ya tienen un poquito de deterioro. Acá están las teclas atoradas.
Habría que darle, no, quiero decirles, cuando nosotros estudiábamos, a todo esto le dábamos mantenimiento. O sea, tenías que componer tu máquina, tenías que engrasarla, le tenías que que cambiar la cinta de se acaba la cinta y con la que escribes, y entonces tenías que cambiarla, tenías que saber cambiar la cinta. Eso es. ¿Ya está listo mi tomillo? Órale. Y vamos a ver la rutinita que nos va a hacer el tomillo de la máquina de escribir. Morenazo de fuego, Moni González. Moni González, ay, ya se oye medio raro. Hola Moni, buenas tardes, ¿qué tal? Anita HS, saludos a la familia Telles. Claro que sí, familia Telles. Telles. Moni González, saludos Tomillito, muchas gracias. Ivonne Hernández, saludos tío Tomillito. Hola hija, buenos días, tardes. Bueno, todavía no me amanece. Excuse me, Moni González, saludos, saludos a Moni y a su niña que se llama Luz. ¡Ah, hola Luz! ¡Préndela! Sí, que prenda la luz. Fernando Cruz, saludos Fer, saludos a todos mis compañeros del Departamento de Hidráulica. ¡Órale! ¡Semos hidráulicos! ¡Saludos a los hidráulicos! No, al hidráulica. Tubo, al tubo, al a la tuerca, no al que no tuvo, al y, codo, y al contra. Y al contra. Y al contra, órale. Moni González, hola. Michi, saludos para Michi Hernández. También para Lourdes Hernández, la patrona. Saludos, mi patroncita, saludos, saludos. Sí, sí, sí. La doctora Marta, ¿qué tal, doctora? Buenas tardes. Perdón por no poderla saludar, pero es que aquí dice nombre y no dice su no, ¿qué es doctora? Es la doctora con la que trabajé hace unos mesecillos. Sí. Ahí en donde estoy chameando. Y trabajamos en una planta de tratamiento de aguas residuales. Órale. Y Bonnie, ¿te quedaste? Bonnie González. Fernando Cruz. Moni González, Mixi Hernández, saludos. Alex Juárez, saludos desde Bosques de Chapultepec. Amigo Tomillo. Ah, mira, ya vive en Bosques de Chapultepec. Ya se cambió, ya se compró casa nueva. Negrazo. Mixi Negrazo. Hernández, saludos. ¿A qué? A la guardería. Una casita con estrella. Órale. Carlos Paredes, saludos para los chavos de eventos. Así, para los eventólogos de donde trabajo. ¡Pal cuñadazo! Saludos para Joshua Manuel y para Jesua Águila. Saludos a los de la sección 9. Ah, son los maestros, ¿no? No, secundaria federal 9. Ah, secundaria. Ahí estudié mis años mozos. A las escuelas, ahora le va. Saludos al centro de capacitación infantil donde estudié la primaria. Te toca. Saludos a la primaria Club de Leones número 3 de donde estudié la primaria. Saludos a la Gabino Barreda donde estudié la secundaria. Saludos a la secundaria Reclusorio Federal 9 donde estudié la secundaria.
Saludos al Instituto Washington, donde estudié la preparatoria. Ah, sí, saludos al CETI 104, donde estudié la prepa. Saludos a la UAP, con que nunca entré. Ah, sí, entonces saludos a la UPAEP, que tampoco entré. Saludos a la Latinoamericana, aquí iba yo a entrar. Ah, bueno, saludos a la Iberoamericana, porque por ahí pasa mi camión. Saludos a Parvulitos 4, porque paso por ahí con mi coche. Ah, míralo, condenadote. Bueno, y ahora vamos con la siguiente sección. Ya están los saluditos. Amiguitos, ¿quieren aprender globos? Tomillo sabe globos, que nos haga un globito. Le vamos a pedir. Tomillito, ¿nos puedes enseñar un globito? Sí, claro que sí. Ok, vamos a ver qué quiere el Tomillo para enseñarnos el día de hoy. Una figurita con globos. Voy a hacer una que hicieron muy difícil hace 8 días. Una pantera rosa. A ver. No es cierto, ¿qué pantera rosa? ¿Cuál pantera rosa? Mira. Y el que quieras, el que quieras. Espérame. Es que necesito muchos globos. Sí. A ver si me acuerdo. A ver si me acuerdo. Es que ya tiene años que no los hacemos. Bien. Creo que sí me tengo que acordar, porque decía mi mamá, es un derecho de un bebé, es un izquierdo y un derecho, algo así. Sí. Por allí va. Bien. ¿Qué va a ser con ello, ¿eh? Globos. Este globazo. Pues sí es famoso, ¿eh? Es famoso de una caricatura antaña de Antonio. Antaña de Antonio. Él se llama Toño, pero le dicen Tomillo. Pero le dicen Tomillo. Tomillo, Antonio, Antonio, Tomiño. Tomiño, Nujaiciño. Oiga, y están muy buenas las Olimpiadas, no se las pierdan, ¿eh? Síganlas. Sí, por favor. Y manden a sus papás a vacunar, ¿eh? Los que ya, sus papis de 30 años ya están vacunándolos. Sí. Déjame platicarte que por allá hay un meme que dice que antes, cuando éramos niños, nosotros ya no nos enfermamos de polio ni nada de eso, porque las mamás no investigaban de qué marca era. Y ahora, si no es CanSino, no me la pongo. Si no es Pfizer, no me la pongo. Si no es AstraZeneca, pues no. Mi mujer es de 50 años y le tocó la AstraZeneca y no ha llegado. Ya se pasó con 40, ya llevan 2 meses y no llega. Es que fue AstraZeneca, sí. Hasta que Seneca, y no esa camada de gente, ¿qué va a pasar con la vacuna? ¿Quién van a tener sabe? Yo creo que se la van a tener que repetir. ¿Quién sabe? Se echó a perder. ¿Qué estará haciendo el Tomillo, eh? Está muy interesante su figura. Sí, algo hay de eso. Espérame tantito. No lo vamos a interrumpir. Vamos a estar en silencio. No, así está bien. Tú interrúmpeme. Los nardos y las azucenas. Es que, silencio. ¿Sabes qué? Como ya me había oxidado después de 2 años de no hacer nada. ¡2 años! Pues ¡2 años! La pandemia y un cachito, ¿no? La pandemia y un cachete. Ahí va. Va quedando, mira qué bonito está haciendo. No sé si te acordarás, nada más porque no tengo el amarillo. ¿Qué, acá está? O se me olvidó agarrar el amarillo. ¿Recuerdas de qué tamaño lo quieres? Este personaje asazazo, salía con un gato. ¿Con un gato? Ha de haber sido con Garfield. Con Garfield, o puede ser con Garfield. Con la pandilla, Gato y Garfield. Su pandilla, Don Gato y su pandilla, o puede ser con... Con Beto, o con Benito. ¡Hola, Don Gato! No, con el sí Cucho. Hacer, pero no. Otro gato. ¡Ah! Félix, el gato, el negrito, el gato Félix. Félix, el gato, el único gato. Ya está, ya lo cabe. ¿Quieres que lo rotulemos? A ver, tú dime... ¡Ay! No, era a propósito. Ah, esa está. Esto era a propósito. Eso es. Ahí está. Ah, es ¿cómo se llama? Un marcatextos. Un plumín. Tenemos un plumín, un marcatextos. No tengo. Bueno, este se llama Odi. De Garfield. Ahí está. Ah, ¿con pluma? ¿Quieres pluma? Ahí está, mira. Ahí lo tiene ya. Ahí está. Ya lo encontró. Está muy anaranjado, pero bueno, en fin. El chiste es que se lo mire. Que está bien padriuris. Está bien bonito. Oigan. A ver, amigos. ¡Ay, sí! Es igualito, sí. Sí. ¡Un aplauso! ¡Qué bonita figurita! Ahí está. Tiene rabia, hay que... Yo le voy a hacer para que juegue tu perrito. Ah, sí, claro. Espérame tantito. Déjame ver si me acuerdo. Ha sido muy creativo, muy bonito.
Fíjense, ya vieron cómo todos los payasos tenemos imaginación distinta. O sea, aunque somos payasos y aunque aprendemos todo, y aunque vamos a los congresos y aunque vamos a, con los magos y que vamos con, todos sabemos distintas cosas, distinta forma. Él presentó su número completamente distinto a lo que hacen los demás. Y es un trabajo que es muy semejante, pero distinta. Sí. Miren, ya no está. Este te va a gustar más. Este ya es viejísimo. Viejísimo. Ah, ¿Es de la familia Burrón? No. Es de... ¿Borrarás? ¿No? ¿Cómo se llama? Pues, no, no. ¿Cocolizo? No. Este es un personaje que tiene añísimos, es de los 60 más o menos. ¿Te acuerdas de Sigi? Sigi, sí, no. Ah, sí, bueno. Pues yo nunca lo seguí. Yo pero nunca si lo no sigo. Lo sigues, aquí lo vas a seguir. Ahí lo voy a seguir. Ay, sí. ¡Ay, sí, cierto, ya! Ya, incluso salían unos pedacitos en el periódico de Sigi. Tenía unos pedacitos en el periódico. En el periódico, sí, de Sigi. En el Sol de Puebla salía este personaje. Yo quiero saludar a mis amigos, así como tú, hermanos del alma. Gracias, Tomillito. Piloncillo Panela. Saludos, lo vamos a invitar, a ver si quiere, porque es desde el mentor. Fue mi mentor. Sí, se da su caché, pero vamos a invitarlo. A Huesito Estalón. Huesito Estalón, también. El Mago Alemaro. Mago Alemaro, que es el mismo. Mi compadrazo, compadrazo de mis compadrazos. ¿A poco el Alemaro es tu compadre? Sí, es mi compadre. ¡Qué vergüenza! Ay, es cierto. Nada, qué bonito, no, qué bueno, qué bueno. No, yo también lo invité, yo también lo invité a mi boda, así que pues, sí, es mi amigo. Sí, cómo no, cómo no. Sí. Fue suicidio. Sí, sí. Él también fue. Ah, no, tú fuiste a los 15 años de mi hija, ¿verdad? Sí, pero los... yo fui a los 15 años. Unos 15 años. No, oye, la siguiente sección, por si no se nos va el tiempo. Saludos, saludos, échate también los saludos. También saludos al Mago Nike, al payaso Cuadritos, otro de mis mentores. Qué barbaridad, ¿cuántos amigos tengo? A Chiris, a mi amigo Chiris, prófugo de Chiris. ¡Saludos! A Janet Hernández, hola tío Tomillito, soy Esaú Maldonado. Hola hijo, mucho gusto, saludos. Yeshua Águila. ¡Órale! Lima Meneses, saludos al payaso Corazoncito Raquetín de Tlaxcala. ¡Órale! Sí. Saludos, mi corazón. Vino acá el corazón. Sí. Acá estuvo. Algo así supe. Moni González, saludos para Renata del barrio de San Juan. ¿En Cholula, en Tlaxcala o en Puebla? Ay, sí, no sé. Sí. Bueno, pero nos saludamos, ¿no? Saludo para Raúl Brito, alias El Roperote. Saludos, Tomillito, Raúl, Fabián y Joaquín. A mis compañeros, los toques-toques. Esos son los toques-toques. Eléctricos. Hacemos un grupo. Son los corrientes. Hacemos un grupo, hacemos un nido de víboras. Pero bueno. Órale, pues nos vamos a la siguiente sección. Y esta sección nos las presenta nuestro productor. Porque es las noticias. Las noticias. Las bocinas. Ahí está. Esta noche en Hechos y Deshechos. Tenemos noticias para el día de hoy. La primera y más importante, porque el día lunes, ni más ni menos, damas y caballeros, que a los 58 años de edad, José Alvarado, alias Super Porky, el brazo, se murió. ¿Qué? Se murió Super Brazo. Y se murió joven, ¿eh? Sí, estaba bien chavo. Años. Pero es que estaba yo viendo su historial y ellos eran delgados, son tres brazos, brazo de oro, brazo de plata y el brazo. Y el brazo. Son tres brazos. Brazo. Y entonces eran flacos. Nosotros llevábamos payantas, ¿eh? Sí. Nosotros también éramos bien flaquitos. Al rato tenía una que hacía el brazo cuando le hacía así. La ruda, ah, la ruda. Sí. La ruda. Tiene la años ruda, que la ruda, no veíamos las luchas, ¿eh? No, señora, vaya a las luchas, ahí se desahoga usted y no le gritan los chamacos. Porque cómo gritan. Pues, superbrazo de plata. Vacunas 30 y mixto. ¿Qué quiere decir 30 y mixto? Ah, que sí. Si no les ha dado tiempo ir a vacunarse por el trabajo, por los chamacos, porque la casa, por el quehacer. Si tienes 30 años y más, puedes ir a vacunarte, solamente lleva tus papeles y te van a vacunar, ya no te van a hacer tanto ¡Ay! Esta noticia está bien grave, carnal. Está bien grave porque este gobierno que tenemos ahora peleaba mucho porque se quitara el fuero. Pues hubo una acusación contra Saúl Huerta, uh-huh. y entonces, ¿qué creen? Que no le quitaron el fuero. Entonces, sigue bien, sí, salsa. Ya está, sigue, ¿no? En la Cámara de Diputados, ya es, ahí está, votaron y ahí sigue. El señor tiene fuero, ¿no? Como adorno de... Sí, no. Qué barbaridad. Niños, niñas, avísenle a sus papás, a sus mamis, que manejen con mucha precaución. Porque toda la ciudad de Puebla está llena de baches, pero no son baches normales,
son cráteres. Se va uno casi el carro cabe completo. Por eso es Puebla de los baches, te recibe con los baches abiertos. Así que, pum, ya. Oye, por cierto, eso de la vacuna, que se vacunen la mayoría, por favor. Sí. Señora, no se haga del rogar. Señores, no se hagan del rogar, vacúnense. Sí, porque ya vieron que la segunda ola sí viene fuerte. De un día tenemos 100, al otro día 300. ¿Qué pasa? Sí, se está llevando no, a niños. No. Y allá, es que ahora el contagio es en los jóvenes adolescentes. O sea, de adolescentes para arriba. Para arriba. Ajá. Bueno, y sí. Ahora tenemos de Tokio un poco. Porque allá en Tokio ya llevamos 2 medallas de bronce. 2 medallas de bronce. Ah, y el nombre de las Olimpiadas, ¿cómo se llaman? Porque es Tokio 2020. Pero Tokio, ¿cómo 2020? Le pusieron Tokio 2020 más uno. Más uno. ¿Así se llama? 2020. Sí, pero el sí, porque iban a ser en el 2020, pero por la situación. Se cambió al 21. Entonces las Olimpiadas se llaman Tokio 2020 más uno. Más uno. Para que sepan los chavitos, porque luego no saben. El Canadá. Nos eliminaron. Y que se regresan a México y que tiran los uniformes en el aeropuerto. Y que no los dejaban pasar y ahora ya los quieren hasta demandar porque tiraron el uniforme de México. No, invente. Qué barbaridad. Para los hablábamos de la UAP, ¿te acuerdas? Sí. Pues, ¿qué crees? En la UAP ya están sus exámenes, ya están sus resultados. Pueden ir a checar si están o no están aprobados para entrar a la escuela. Chequenlo en la página de la UAP. Ya pueden hacerlo. Sí. ¿Y qué crees? ¿Qué? Estoy emocionado, chócalas. Notición. Ay. Fútbol. La selección mexicana. Ya va a cuartos de final. Un partido para semifinales. Y esperamos mañana pasar a semifinales. Ojalá. Por lo menos, por favor. Una buena noticia. Bueno, regular zona, ¿no? A ver, dime. Salones de fiestas infantiles y eventos como los que nosotros animamos ya nos dieron el 30% de audiencia. Ya pueden ir a la fiesta. Pero no abusen, no lleven a todos, nomás vaya a la mitad, dejen a la señora en la casa y que vaya el marido. Notición de deportes, los Pericos del Puebla se enfrentan a los Mariachis de Guadalajara. El primer partido lo ganó Puebla, el segundo partido lo ganó los Charros de Guadalajara y el tercer partido se está jugando ahorita. Vamos a ver quién gana. Ahorita vemos, claro. Mañana arranca el béisbol en las Olimpiadas y llevamos un buen equipo. Vamos a ver qué podemos hacer. A ver qué podemos hacer. Yo digo claro que sí. te diré que en el béisbol los chinitos y los orientales, se llaman orientales. Uh-huh. Porque hay árabes y hay orientales, ¿no? Pero son taquitos. Esos son tacos. Bueno, hay esos. Entonces, son muy buenos los orientales. O sea, los chinos, los japoneses, los toquianos. Toquianos. Hasta parezco payaso, toquiano. Sí. Tercer lugar, Jorge Tiro. Ay, pobre Jorge. Por un tiro le ganó el australiano. Tiro con arco. Bueno. Pero está bien. Sí, saco el tercer lugar. No alcanzó medalla. Pero exacto. Tlaltenango tirando. Sarro. ¿Eh? ¿Ya con eso? ¿Tirando sarro? Sí, mira, no sé qué puse. Sabe ser de los pozos. El sarro es de los pozos. Bueno, y estas son las noticias del día de hoy. Amiguitos, recuerden, ahí ya hay que prepararse, hay que ponerse a leer. Esto es, ahí está. Tenemos ahí. Hay que ponerse a leer. Hay que ponerse a leer porque ya vamos a entrar a la escuela. No entiendo. Bueno, a mí no entender. Saludos de Tlaxcala, el payaso corazoncito raquetín de Tlaxcala. Saludos, mi corazón, te esperamos por acá. Ya para completar, Moni González, a ver, ve qué aquí dice. Moni González, saludos para Renata del barrio de San Juan. ¡Ay, el béisbol! ¡Abajo del béisbol! ¡Ahí está! ¡Ahí están poniendo el béisbol! ¡La jugada, claro que sí! ¡Se va desde el campo de las serpentinas! ¡Bateador emergente! ¡Y corre hacia la primera! Y es bien emocionante, compadre. Sí. Y me gusta mucho el béisbol porque tiene música en vivo y animadores y las mascotas. No, está muy chido. Moni González, saludos para María de los Ángeles. Que el lunes cumple 16 años. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Que vive en el barrio de San Juan, de acá de Puebla. Órale. Saluditos, allá nos vamos a echar el pastelito. Ortiz Fabián, saludos a Tomillo. Órale, tocuate. Maestro Fabián. El Pavirucci. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, me estás pisando! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdón!
Ya no hay más. Y ahora, Tomillo, dinos tus redes, dónde te localizan, dónde te encuentran, dónde te ven. Bueno, pues ATHOS, digo OZ. A ver, otra vez, está re difícil. No, es que está re difícil. Yo no sé por qué puse eso. Bueno, a mí me encuentran en WhatsApp. Es más fácil que utilice yo el WhatsApp. A ver. El WhatsApp es el 2225406411. Ahí está, ahí teléfono está. De Tomillo. El Tomillo, Tomillo. Sensacional, ya saben. Sensacional, buscan. Sensacional Payaso Rabanito en Facebook. Ahí está. Fácil. En Facebook también estoy como Atsos. Yazo. Ah, ese es Axos Payaso. ¿Ves que les decía yo cuando nos mandó saludos? H-Z-O-S. Órale, ya está. Ya están ahí, ya saben dónde encontrar a Tomillito. Damas y caballeros, y tenemos, vamos a cantar una canción. Pues me gustó mucho que vinieras. Y la verdad, aviéntame al Barney, ¿no? Gracias. Barney, pues a nosotros, nos enseñó a nuestros chavos y a nosotros nos enseñó a cantar una canción con la que nos queremos despedir el día de hoy, que es muy bonita y que a los niños, cuando están pequeñitos, les gusta mucho. Padres, enséñenles a sus hijos a creer. Ya no quieren los chamacos. No, ya no creen. Ya no quieren, ya no creen. Ya no creen ni quieren a nadie. Ya no creen. De que les dan el celular. No, platiquen con ellos, enséñenlos a cantar. La cancioncita esa que canté al principio de Cuacuá. Juegas, hace 8 días jugué con el Danis, jugamos a la cola de la víbora. No, nos las pasamos bien chido. Hay que jugar con nuestros hijos. Es el mensaje que te doy, porque Rabanito el payaso soy. Y ahora nos vamos a despedir con una bonita canción y que se llama ni más ni menos que Te quiero yo. Uy, todavía me acuerdo. Estaba yo chamaco cuando empezaba esa canción. ¿Te acuerdas cómo va la canción? Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso me dirás: mi cariño es para ti. Dice. Te quiero yo y tú a mí. Nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré: mi cariño yo te doy. Y nos vemos la próxima semana. Gracias, amiguitos, por seguirnos. Gracias, amigos, por vernos. Y estamos divirtiéndonos mucho. Cuídense y prevengan esas enfermedades. ¡Adiós! ¡Amigos! Aquella vez somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos.